Hoy viernes 30 de abril, la invitación fue por parte del alcalde de Envigado, quien asistió al Polideportivo de Envigado, donde se llevó a cabo la segunda jornada masiva de vacunación contra el COVID-19. La Secretaría de Salud realizó la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. de la tarde en el Polideportivo de Envigado, donde se suministró la segunda dosis de vacunas de Pfizer a los residentes de Envigado mayores de 60 años que ya habían tomado la primera dosis. Hoy estamos vacunando a adultos mayores de 70 años que el pasado 9 de abril se les aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer en la escuela Fernando González. Muchos medios cubrieron esa noticia. Ese día vacunamos efectivamente y de manera muy eficiente a 960 adultos mayores. Hoy es la segunda dosis, 21 días después, cumpliendo con los tiempos y con una dosis de del mismo laboratorio. Para esta jornada de vacunación se hicieron citas previas para evitar aglomeraciones entre los adultos y sus acompañantes. Los asistentes debieron tener en cuenta los siguientes requisitos: el documento de identificación original, el carnet de vacunas, el cual fue entregado en la primera jornada, y asistir solo con un acompañante. Por eso hacemos un llamado: el tener una dosis de la vacuna no significa que se pueda salir, y el tener la segunda dosis tampoco significa que se pueda salir inmediatamente. Hay unos días establecidos en no menos de 3-4 semanas que sería prudente para que esa segunda vacuna ya permita al ciudadano movilizarse con mayor tranquilidad. Este plan de vacunación contó con el equipo de logística, donde participaron 70 funcionarios de la Secretaría de Salud, donde se espera que los 960 adultos mayores de 60 años que fueron citados cumplan con dicha cita. Lo que tenemos hoy es la demostración de un proceso que va avanzando y va mejorando día a día, y que tenemos incluso capacidad en este punto para vacunar a 2.500 personas día. El mandatario local, Braulio Espinosa Márquez, anunció que las jornadas de vacunación se seguirán llevando a cabo si el número de dosis de vacunas continúan llegando al municipio. Cabe resaltar que el día de hoy, Envigado tiene una ocupación de camas UCI del 100%, razón por la cual se proyecta seguir con el plan masivo de vacunación con el fin de vacunar a 2.500 personas por día. Todas las hemos aplicado, incluso desearíamos que nos llegaran más vacunas. Tenemos capacidad, equipo técnico y médico, disposición de parte de la administración municipal y por supuesto del Consejo Municipal, que hemos trabajado muy juntos, armónicamente, para que este plan de vacunación salga adelante. Recordemos que la primera jornada masiva de vacunación se llevó a cabo el pasado 9 de abril en el Instituto Fernando González. Hay que tener presente que esta segunda dosis aplica solo para los adultos mayores de 70 años quienes han sido agendados. Informó para CNC Estefanía García.